Banco de Córdoba, la actitud de un grande. Hola, buenas noches, bienvenidos al comienzo de otra semana en Infonegocios TV, el espacio de las novedades empresarias en Teleotes. En Córdoba, como en Argentina, hay personas que tienen diversas necesidades, pero hay algunas que están en extrema necesidad. Precisamente, Un Techo para mi País es una ONG que trabaja para contenerlas de esta manera. Banco Galicia, desde 1905, brindando beneficios en todo el país. Somos una institución latinoamericana que estamos presentes en Córdoba hace más de 3 años. Y nosotros hacemos primero construir viviendas básicas de emergencia para la gente que está viviendo en extrema necesidad. Seguido de eso, siguen planes de intervención social donde los mismos voluntarios que han ido a construir, concientizados y habiendo visto la problemática que se está viviendo en los barrios de Córdoba y de Argentina, empiezan a trabajar junto a las familias para que progresen. Todos pertenecemos a esta sociedad y necesitamos de todo como para ayudar a la gente que más nos necesita. Trabajamos con empresas que creen en nosotros, que apuestan a este proyecto, los invitamos a construir, ellos vienen y participan y a partir de ahí surgen alianzas. Para ayudar con fondos concretos a Un Techo para mi País, el sitio web elinmobiliario.com pensó en un sistema de ayuda solidario y voluntario que permita un aporte en cada operación inmobiliaria. Y bueno, pensamos que podemos hacer un aporte para que la industria de bienes raíces en su conjunto se involucre. Inmobiliario.com lo que se propone es nuclear a los actores del rubro de la construcción de los bienes raíces para generar un aporte permanente. Que ya no solo sea algo puntual y esporádico, sino que el sector en su conjunto pueda, a través de donaciones voluntarias, en las escribanías, cuando se firma una escritura, poder aportar para que se construyan más casas. Arcor, 55 años dándole sabor al mundo. Con tarjeta naranja, siempre se va mucho más de lo que se va. Suquía, Grupo Macro, tu banco cerca, siempre. Tranquilo, pago fácil es rápido, entras, pagás y te vas. Hoy observamos que el fruto de nuestro trabajo es la confianza de más de 1 millón de personas. Grupo OSDE, un grupo de personas. Seguramente ya se ha dado cuenta que no solo los kioscos le dan caramelos u otras chucherías como vuelto en lugar de monedas. El tema es que faltan monedas en Córdoba y en las principales ciudades del país. Por un lado, porque el Banco Central ha encarecido el transporte de las monedas para los bancos, pero por otro lado, porque las monedas de cuproníquel, las monedas plateaditas, las de 5 y 25 centavos, hoy por hoy tienen más valor como níquel, como el metal fundido, que como la moneda en sí misma. Si querés seguir las novedades de los negocios y las empresas de Córdoba, te invito a que te suscribas al diario de Infonegocios por internet ingresando a www.infonegocios.tv o que te lo encuentres en los mejores bares de la ciudad en su versión papel y ahora también en el aeropuerto Córdoba. Se sabe que Buenos Aires es otro país. Por ejemplo, allí el metro cuadrado de la torre más exclusiva cuesta $5,000 cada metro, ¿eh? En Córdoba apenas si toca los 1,000. Estas diferencias entre un mercado y el otro en materia de torres de alta gama va a ser el tema mañana. Ahora nos vamos despidiendo con la sección En Foco.